canción que te puedo entregar, el mejor concierto que te puedo dar, es mi vida como un sacrificio de alabanza. Creo, Señor. ¿Qué tal, amigos de María Visión? Muy bienvenidos a este su programa Música en Fe Mayor. Soy Marco López y estoy muy contento de recibirles nuevamente. Hoy tendremos un programa especial porque queremos responder una pregunta que muchos de ustedes me hacen por las redes sociales, y pues la vamos a conversar aquí con un buen amigo que nuevamente nos acompaña. Ya lo tuvimos con nosotros un par de semanas atrás y hoy nuevamente tenemos el gusto de tenerlo aquí en el set. Kiki Troya, ¿cómo estás, vecino? Ahora ya vecino, sí, te digo vecino. Sí, ya tenemos confianza. Ya. Sí. Muy bien, muy agradecido por la invitación, y bueno, y contento de estar aquí. Muy bien, pues la verdad que para mí siempre es un gustazo que estés con nosotros. Como digo siempre, nos engalanas aquí el set con tu música. Entusiasmado porque ya comienza el mundial en poquito tiempo. Yo la verdad no sé por qué no tengo ni un entusiasmo al respecto. Perdón, es un tema delicado. Sí, la verdad, dejémoslo ahí. Bueno, volvamos al programa. Hoy día quiero compartir otra vez un tema con ustedes que vamos a estar desarrollando entre canto y reflexiones. Hay una consulta que me hacen constantemente y es: Marco, ¿qué debo hacer para dedicarme a la música católica? Siento que el Señor me llama a la evangelización. ¿Qué consejo me das? Siempre me lo preguntan. Yo siempre, entre broma y broma, les digo: primero averigua qué Señor te está llamando, qué Señor te lo está diciendo, para luego empezar, si hay un llamado concreto, real, de parte de Dios hacia un área de la música católica que es la evangelización, pues entonces ahí empecemos a hablar. Y yo lo quiero en esta ocasión hacer más que con una charla, lo quiero hacer con mi testimonio. Estoy, por misericordia de Dios, este año celebrando 25 años de estar dedicado a tiempo completo a la misión. Estoy celebrando mis bodas de plata durante todo este año. Estoy ya un par de meses de acabar este año de jubileo. Y la verdad es que se me viene muy al corazón poder compartirte, más que algunos tips sobre el tema del llamado, compartirte mi experiencia, mi testimonio respecto a eso. Y lo vamos a ir haciendo acompañado de algunos cantitos. Y bueno, eso es la idea. Así que puedes ir dejándonos tus consultas, tus comentarios, tus preguntas, tus peticiones de oración al correo femayor@mariavision.com, o también ya sabes que en nuestra página de Facebook nos puedes encontrar como Música en Fe Mayor, y a mí me encuentras como Marco López, cantautor católico chileno, que nos vamos al mundial. Ahí nos encuentras y les puedes aprovechar darle like a la página para que puedas. Es que yo ya me quedé con esa situación. Sí, ya. No puedo sacar ese dolor. No lo puedes superar. El asunto es, escríbanos ahí, déjenos un mensajito que vamos a estar compartiéndolo, claro que sí, durante el programa. Muchas gracias y pues bueno, vamos a arrancar orando. Y mire, lo vamos a hacer con un canto que le quiero compartir rápidamente. Fue el primer canto que escribí cuando llegué a México. Estoy cumpliendo también, acabo de cumplir 13 años de mi vida, de mi estancia aquí en México. Y la primera canción que compuse es esta con la que vamos a orar, se llama Mi Hogar. Es un canto que yo le compuse en un edificio ahí en el centro del DF, en los primeros meses que estaba aquí en México, que no conocía a nadie, que extrañaba mucho mi tierra, y en medio de la nostalgia de estar ahí solo en una ciudad gigante donde no había pues nadie con quien desahogar. Ahí en mi intimidad con Dios le decía al Señor: mira dónde me tienes, tan lejos, mi familia, mis amigos, mis cosas. Y recuerdo que el Señor puso en mi corazón, en ese rato de desahogo, de intimidad que tuve con Él, esta frase: desde el momento en que me dijiste sí,
tu familia, tu hogar, tu heredad, tu territorio, tu nación, tu bandera, soy yo. No importa dónde estés, mientras sea Jesús quien esté ahí delante de tu vida, dirigiendo tus pasos, estás en el hogar cuando entras en la presencia de Dios. Y vamos a entrar a nuestro hogar, aquí, en el altar de Jesús, donde podemos encontrarnos con Él y tener una experiencia de su amor y sentirnos herederos y sentir que ahí en el altar no hay visa, no hay pasaporte que valga. Tu ciudadanía es el cielo y en la Eucaristía un poco de esa ciudadanía la empezamos a vivir aquí en la tierra. Este es mi hogar.
Tú eres mi hogar. Más vale, Jesús, un día en tus altares, en tus atrios, que mil en casa de iniquidad. En tu altar, Jesús, está nuestra heredad y nuestro hogar. Bendito seas, Jesús. Mi hogar es vivir para adorarte y postrado siempre amarte con mi corazón rendido. Mi hogar es sentar sangre y en tu palabra alimentarme. Este es mi hogar, Jesús. Tú eres mi hogar. Tú eres mi hogar. Amén. Amén y amén. ¿Sabe qué? He querido empezar con este canto, además porque es un canto precioso para orar, porque me encantaría que pusiéramos las cosas en su lugar. Lo primero que usted y yo debemos reconocer es que es Dios quien nos llama, y como lo dice el texto de Marcos, del evangelista Marco en el capítulo 3, que nos llama no para hacer cosas. Dice el texto que cuando Jesús llamó a los suyos, los llamó en primer lugar para que estuvieran con Él y para enviarlos a evangelizar. Pero lo primero es para estar con Él. Y es maravilloso el texto porque además dice, llamó a los que Él quiso. Usted y yo no estamos aquí por mérito propio, estamos ya, porque a Dios se le dio su regalada gana que fuera usted y que fuera yo. Y estamos aquí porque Él nos ama tanto, porque Él confía en nosotros. Yo hoy que estoy recordando estos 25 años de misión, siempre recuerdo algo que se me viene rápidamente al corazón cuando me preguntan cómo le haces o cómo le has hecho para aguantar y para mantenerte. Es que yo siempre digo, es por gracia de Dios, es misericordia de Dios, es el amor de Dios el que todavía sigue confiando en mí y me sigue usando a pesar de mí. y eso es la riqueza, porque pues Dios no nos llamó para hacer cosas, nos llamó para estar con Él. Y en la medida que permanezcamos, como dice la alegoría de la vid en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, permanezcan en mi amor, porque sin mí no pueden hacer nada. Así es, el secreto de todo llamado, de toda vocación, está en la permanencia. Permanecer con Jesús para luego hacer lo que te toque hacer, ya sea en la misa, ya sea en un concierto, ya sea como doctor, ya sea como profesor, en lo que te toque hacer. Nos toca ser cristianos que demos frutos y frutos abundantes permaneciendo. Y es lo único que quisiera decir desde la palabra de Dios como fundamento y como base de lo que les quiero compartir, porque pues finalmente eso. Yo no sé, Kiki, qué te parece a ti, pero yo soy muy convencido de que tenemos un Dios que más que se maneja en sucesos, se maneja en procesos. Yo creo claro. Que tú también funciona contigo así, ¿no? Sí, hasta el día de hoy. Siempre me dicen, ¿cuándo fue tu conversión? Y todavía no termina, digo, mi conversión todavía, viste, es un constante proceso. Además, me hiciste acordar mucho a estos primeros pasos que uno da en su camino con Dios. Cuando yo comenzaba y mis amigos como un poco haciéndome la burla me decían, ¿pero qué te crees? ¿Que sos santo? Por eso, porque claro, me veían que yo empezaba a ir a misa, a cantar canciones de
de parroquiales y me decían, ¿te crees que Dios te llamó porque sos santo? Y yo le decía, no me llamó porque yo sea santo, no me llamó porque yo sea bueno, me llamó porque Él es bueno. Claro. Dios no me llama porque Él me necesite, me llama porque yo lo necesito. Entonces, creo que muchas veces equivocamos el foco y la forma de entender nuestra relación con Dios. Muchas veces pensamos que la oración debemos hacerla porque Dios la necesita, y en realidad nosotros somos quienes necesitamos hacer oración. Exacto. Y estar en presencia de Él. Pues bueno, mire, quiero compartirle un canto antes de irnos al corte, que les voy a contar aquí un secreto. Es mi canto preferido. Todos piensan que mi canto preferido es Jesús está vivo, pero no, este es mi canto preferido. Es un canto que nadie conoce. De hecho, creo que hace mucho rato que no lo canto, pero se los quiero compartir porque habla de eso precisamente, del llamado, habla de la vocación. Y para mí es muy importante, es muy especial porque lo compuse. Fue uno de los últimos cantos que compuse en Chile, así como Mi Hogar fue el primero que compuse en México. Este canto fue como muy premonitorio, no sé si será la palabra, pero fue como muy anunciante de lo que se venía para mi vida dejando mi tierra. Ahora que lo escuchen se van a dar cuenta por qué, pero haz tuya también estas palabras. Haz tuya esta canción. Cuando te di mi corazón, compré un boleto para un viaje sin regreso. Cuando te dije sí, abriendo el corazón, firmé a tu nombre un cheque en blanco que tú has sabido llenar a su tiempo, Jesús, Señor. Primer amor, a ciegas me he lanzado a la aventura de tu amor. Llevo mi arado sin mirar atrás, he abandonado mis vanas seguridades, ordenando el corazón, poniendo todo en su lugar, dependiendo de tu providente amor. Un paso a la vez, yo sé que a ti llegaré. Y algo seguro estoy, mi corazón lo sabe bien. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás, enfrentando mis miedos, emprendido el vuelo, extendiendo alas como el águila. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás, y arriesgando la vida y abandonando mis vanas seguridades, ordenando el corazón, poniendo cada cosa en su lugar, dependiendo de tu providente amor. Un paso a la vez,
yo sé que a ti llegaré. De algo seguro estoy, mi corazón lo sabe bien. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Enfrentando mis miedos, emprendí extendiendo mis alas como el águila. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Y arriesgando la vida he abandonado esta orilla, adentrándome en el mar, rumbo a mi bien, ya estamos aquí de regreso en Música en Fe Mayor. Estamos en esta ocasión acompañado del buen Kiki Troya y compartiendo con ustedes sobre el llamado y tratando de responder a través de la música y del testimonio esta pregunta que tantos músicos nos hacen. Me imagino que a ti también te la preguntan, sí, mucho, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Qué le dices? Yo los trato mal, ¿eh? No, pues, lo que pasa es que les hago algunas preguntas, algunas preguntas complicadas, porque cuando me dicen que quiero dedicarme por entero a la música, siempre les pregunto, ¿estudias música? Y no, es que soy músico lírico. Siempre, muchas veces, 80% de las veces me responden eso. Entonces le digo, ¿y sos un buen músico lírico? Y entonces aclaremos lo que es músico lírico, porque hay gente de otros países. Autodidacta, es un músico autodidacta. Autodidacta, ¿no? Porque aquí en México se usa la expresión músico lírico. Claro, para definir autodidacta, autodidacta. O un músico que no tiene formación académica. Claro, ¿no? Entonces, sí. Y entonces les pregunto si son buenos autodidactas, aún así son buenos. Y entonces ahí es cuando entran a dudar, ¿no? Entonces, claro, hay muchos músicos muy buenos que conocemos que son autodidactas, qué sé yo, Paco de Lucía, dicen que nunca tuvo formación académica. Imagínate. Pero bueno, era Paco de Lucía. Yo me imagino que aún siendo un músico sin formación académica, el tipo se pasaba muchas horas practicando. Entonces, claro. Yo siempre les pregunto, ¿qué estás dispuesto a resignar de tu tiempo, que es lo más valioso que tenés, para dedicarte a servir a Dios con la música, para dedicarte a estudiar, para dedicarte, no solo estudiar música, también estudiar la palabra de Dios, estudiar la doctrina de la iglesia? ¿Cuántas horas por día le dedicas a eso? ¿Cuántas horas por día le dedicas a tu formación? Porque dependiendo de cuánto estés dispuesto a resignar de tu tiempo, del tiempo que le dedicas al Facebook o a la tele o a lo que fuere, y resignas ese tiempo para dedicártelo a la formación, es cuán bueno podrías llegar a ser. Claro, ¿no? Claro. Entonces siempre lo pongo como en un aprieto, porque muchas veces el músico que recién comienza idealiza la forma en que tienen otros músicos de manejarse, ven a, qué sé yo, a Martín Valverde o te ven a vos cantando en un escenario y piensan que del día a la mañana se puede lograr eso y no, hay mucho, un proceso. Hay un proceso de mucha preparación, también de muchas pruebas y de resignar muchas cosas que a otros les cuesta mucho. Entonces, siempre los pongo un poquito en aprietos cuando me preguntan eso. Y eso está bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo le decía rato atrás que soy muy amigo de este Dios de procesos, más que de sucesos, aunque los sucesos también a veces son los que desencadenan un proceso. Y yo les quiero compartir rápidamente, porque es muy largo mi testimonio al respecto, pero quiero decirle un par de cosas respecto a mi testimonio que te pueden servir como para
para discernir también si es, esa es tu vocación o tu llamado, ¿no? De repente también se sataniza mucho a un músico que dice, bueno, yo quiero ser músico, pero quiero ser músico secular y hacer otro tipo de música. Y decimos, ¡ah, qué pecador o qué falta de fe! Y pues no, la verdad es que la música es una profesión como la es la medicina, como es la pedagogía. Y pues hay que entenderla así también. Pero dentro de la música, puede ser que un llamado específico para ti sea la evangelización por medio de este arte. Mira, a mí yo tengo la bendición de que empecé de muy chiquito de edad. A los 10 años yo entré al grupo de oración de la Renovación Carismática y al coro. Yo tuve mi encontronazo con Dios a los 17 años recién. Fue un proceso de 7 años de estar como medio conociendo a Dios. Además estaba muy chamaco, entonces sí, claro. El proceso mismo era natural que así se diera. Pero yo tuve una situación muy difícil que en otras ocasiones, aquí también se lo he compartido, mis papás se separaron cuando yo tuve 15 años, yo entré en una crisis de fe muy fuerte, tuve 2 años muy incongruente porque nunca dejé de ir a la iglesia, seguía cantando en el coro, seguía participando en la parroquia, en el grupo de oración, pero afuera andaba de borracho y haciendo otras cosas más. En algún momento mi vida se colapsó, entré en una crisis muy fuerte, en una depresión, que incluso a los 17 años me llevó a intentar suicidarme en 2 ocasiones. Y fue en un seminario de vida, en un querigma que estábamos en el grupo oración, donde a mí incluso me tocaba dar el tema de la conversión, imagínense yo, dando ahí el tema de la conversión y andando con mi vida afuera haciendo otras cosas. Una amiga, queridísima amiga, fue un domingo de abril del año 92, hace exactamente ya casi 26 años, que ella me confrontó y me confrontó muy grueso, me dice, por jóvenes mediocres como tú, la iglesia está como está. Los jóvenes te ven allá adentro tocar tu guitarra, cantar, decir gloria a Dios y después te ven afuera borracho, jugando con los sentimientos de la gente, tratando mal a todo el mundo y dicen, ¿para qué ir a la iglesia? Y me dice esta chica, yo prefiero que nunca más pises un templo, que nunca más abras una Biblia y que sigas con tu vida fuera tal cual la llevas. Pero si vas a estar aquí, deja de una buena vez que Dios haga verdad todo lo que has cantado y predicado durante tantos años, 7 años. Esa noche yo recuerdo que después de esta confrontación que estuve con esta chica, recuerdo que lo último que me dijo ella, porque yo la traté muy mal, me dijo ella, yo prefiero perder tu amistad pero que tú te salves, me dice. Y nosotros, aquí todo lo del grupo vemos que Dios tiene algo contigo, algo especial, te quiere de manera especial, y el único que desperdicia ese amor eres tú. Y se paró y se fue. Yo recuerdo que esa noche yo le dije al Señor, yo ya no sé si creer, no sé, estaba pasando por una depresión muy fuerte, entonces le decía a Dios, no sé cómo salir de esto, pero si tú eres quien dices ser, si tú eres el Dios de quien yo he cantado durante tanto tiempo, yo te doy permiso para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Si tú me cambias, si tú me sacas de aquí, yo te doy mi vida para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Esa noche no pasó absolutamente nada de especial. No vi fuegos artificiales, ni sentí un fuego que me sube y me baja, nada por el estilo. Pero yo reconozco que esa noche Dios dividió mi historia en un antes y en un después. Porque a partir de esa noche mi vida nunca más fue igual. Empecé a vivir un proceso de conversión que hasta el día de hoy sigue, pero que obviamente tuvo un empujón muy grande ese año. Y a la vez Dios empezó a cambiar mucho de mi estructura. Yo ya componía canciones. A esa edad ya tenía como 60 canciones compuestas y todas bien horribles, bien feas. De hecho... No te creo. Sí te creo, sí, créeme. De todas esas canciones, ni una aparece en ninguno de mis discos. De verdad. Son 70 canciones que están ahí en el baúl de los recuerdos. Una se llamaba Desierto, otra se llamaba Pecado sin Perdón, otra se llamaba Oscuridad. Bueno, para algunos momentos pueden servir esas canciones. Para la intimidad creo que sí, cuando tienes tus rollos también, pero no eran canciones así como para cómprase la pistola y suicides conmigo. El asunto es que yo digo que hasta mi manera de componer Dios cambió. Fue un cambio muy, muy radical en un tiempo, en un lapso de un año en que viví todo ese proceso de desintoxicarme. Yo sí me había vuelto en cierta medida alcohólico. Entonces fue un proceso en que me recibí mucha ayuda
y que Dios fue cambiando. Algo que pasó conmigo fue que rápidamente, y aquí me acuerdo mucho de lo que decías tú hace rato, que decías, no, Dios no me llamó porque sea santo. Es verdad, yo estaba viviendo ese proceso de cambio, todavía estaba luchando con esto del alcohol y todas esas cosas, y me involucran en un ministerio de evangelización callejera, un sacerdote que andaba buscando jóvenes con ciertas características, entre ellos músicos. Me agarra a mí y me dice, yo quiero que seas parte, me cuenta el proyecto, era salir a las calles con mimos, con teatro cristiano, con música, con predicación, a evangelizar en las plazas, en el centro de la ciudad. Y eso fue un proceso de 3 años que fue tan grande y tan importante para mi vida, esa etapa de la evangelización callejera, porque primero fue ahí en mi ciudad, en Valparaíso, en Viña del Mar, que es una ciudad vecina, y luego eso se explotó, nos empezaron a buscar de todos lados y empezamos a salir por todo el país. Yo seguía componiendo, en ese proceso ya estaba viviendo una relación un poquito más seria con Dios. Algo que Dios cambió mucho conmigo en ese proceso fue mi visión que yo tenía de la música. Mi papá es un músico que en su época era un músico muy frustrado porque él siempre quiso ser rockero y todo el rollo, tenía su banda, pero nunca le fue bien, siempre le fue de la patada en todo lo que intentó hacer. Entonces en algún momento colgó la guitarra y de alguna manera desde chiquito siempre nos transmitió a sus hijos esa frustración, ¿no? Entonces él siempre era el que me decía, de músico te vas a morir de hambre y lo último que quiero es que estudie eso. Era una aberración, para mi papá era una aberración que me hiciera cura o que me hiciera músico, imagínense. Y entonces yo estaba ahí como lidiando con esos dos mundos y era una situación difícil porque para mí también llegó un momento en que yo me di cuenta que a mí la música me avergonzaba, que ser músico me daba vergüenza. Yo sentía que ser músico era como lo peorcito de la parroquia, ¿no? El músico, el que canta. Sentía que era como un don ordinariamente barato que se me había dado, ¿no? Y entonces había un desprecio muy grande hacia este carisma que por supuesto Dios tenía que arreglar porque ciertamente la música iba a ser protagonista en mi vida. Si no arreglaba eso, difícilmente íbamos a poder suceder otras cosas. Y en estos 3 años de misión callejera, yo fui descubriendo que Dios había puesto en mis manos un arma poderosa porque fui testigo de muchas conversiones, fui testigo de muchas sanaciones, de muchas experiencias de Dios por medio de un canto. Yo mismo fui instrumento para que otros jóvenes tuvieran su experiencia de encuentro con Jesús. Y hubo uno en especial en una ciudad del norte que para mí fue como muy fundante en esto de mi apostolado, que al escucharme cantar, esa vez estábamos en una ciudad que se llama Coquimbo, en el norte del país, él iba pasando por esa plaza, me escuchó cantar, le atrajo algo, se acercó hacia donde estaba yo y yo conté mi testimonio. Fue la primera vez, recuerdo que a mí me habían pedido que contara mi testimonio. Siempre alguien del equipo tenía que contar su testimonio, yo siempre me arrancaba, pero esa vez no pude arrancarme, me subieron y ahí me tocó contar mi experiencia de mi encuentro con Dios. Y este chico escuchaba eso. Al final nosotros siempre orábamos por la gente que quería aceptar a Jesús como su Señor y Salvador y pues seguíamos cantando y ya pues cada uno para su casa. Este chico al final, cuando estábamos guardando los instrumentos, se me acerca y me dice, tú no sabes quién soy yo, me empieza a hablar y a contar toda su bronca y me dice, te quiero dar las gracias por tan oportuno canto, me dijo. Yo iba pasando por esta plaza dispuesto a suicidarme, pensando en la manera de acabar con mi vida. Me contó un montón de rollos que traía, muy graves, muy serios. Y decía, yo ya no puedo más, iba pensando en cómo matarme. Ni siquiera estaba tomando la decisión, ya la había tomado, simplemente estaba diciendo de qué manera hacerlo cuando te escuché cantar. Me acerqué y cuando tú contabas tu historia yo decía, ¿quién le contó mi vida a este tipo? Y cuando invitaron a orar, a aceptar a Jesús como el Señor, yo caí de rodillas, dice, no sé, fue como una fuerza que me empujó al suelo y simplemente me puse a llorar y a decirle a Dios, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo no sé qué hacer, ayúdame. Y me dice, y por eso te quiero dar las gracias, por tan oportuno canto, porque no sé cómo voy a salir de la bronca que traigo, pero por primera vez tengo ganas de luchar. Y pues los dos nos abrazamos muy fuerte, los dos llorábamos, ¿eh? Él lloraba por su encontronazo con Dios, yo lloraba. De hecho, yo estoy llorando ahora que me lo contaste. Yo lloraba de idiota, yo decía, imagínate, si me hubiese quedado ahí con mi vergüenza de subirme a contar mi testimonio, a lo mejor este chico pasa de largo. Y al final, cuando él se va, al irse, me dice una frase que para mí fue Dios hablándome a través de este chico, que se quedó ahí grabada en mi corazón. Él me dijo, te quiero pedir un favor, nunca te calles, me dijo. Nunca te calles, porque si tú te callas, quizás un joven como yo no va a tener la oportunidad que hoy día yo tuve. No te calles.
y se fue. ¡Wow! Y eso fue así como, ¡wow! Fue para mí como si me pusieran un contrato sin letras chicas, con un solo, con una sola petición, no te calles. Esa noche, y aquí es el centro de lo que les quiero compartir, es, le dije al Señor, quiero grabar disco y viajar por el mundo y ser reconocido. No, lo único que le dije al Señor fue, cuando tenga 30, 40, 50 años de vida, o los años de vida que me quiera dar, quiero estar haciendo exactamente lo mismo que hice esta noche. Lo único que le decía al Señor es que encontré el sentido a todo. Estoy aquí para cantarte y para que otros te conozcan. Claro. No sé lo que tiene que suceder conmigo, pero yo quiero seguir haciendo esto el resto de mi vida. Lo reconociste por los frutos. Claro. Como dice la palabra de Dios. Fíjate que fue lindo también el detalle de que estoy hablándote del año, pues, 93, quizás fue eso. Sí, 93 fue eso. A Chile todavía ni Martín Valverde había llegado. No había... No se sabía nada de este rollo, no había referente música católica de evangelización. Yo no sabía lo que estaba pidiendo. Claro. Nunca pedí grabar un disco, nunca pedí salir de mi país, nunca pedí viajar. Simplemente pedí que la experiencia de que otro pudiera encontrarse con Dios. Cambiar su vida. Y cambiar su vida de la manera como este chico la hizo. Yo quería ser instrumento para eso. Yo quería que Dios me utilizara y sigo queriendo que Dios me siga utilizando a pesar de mí, de mis conflictos y de mis broncas y de mis pequeñeces, de mis iniquidades y los defectos que todos tenemos, ¿no? Pero ahí, esa ha sido. Y fíjense, yo lo que hice fue, primero fue meterme a estudiar. Lo primero que hice fue, me metí a estudiar pedagogía. Esa es otra historia porque me fue de la patada, me fue pésimo. Pero Dios tenía otras cosas que arreglar a través de, esa experiencia. Pero no fue algo que yo decidí, voy a contratar un manager o alguien que me ayude a hacer una carrera o me cree todo un eslogan, un promocional. Simplemente seguí cantando en mi parroquia, seguí haciendo lo que me tocaba, lo que se me confiaba, seguí componiendo, seguí compartiendo esos cantos. Muchos de esos cantos empezaron a ser muy conocidos en mi diócesis y en mi país. Y de repente, sin yo pedirlo, la misma Renovación Carismática de Valparaíso, el movimiento al que yo pertenecía, fue la que me dijo, Marco, tantos cantos, hay que aprovecharlo, grabémoslo. Y ellos fueron los que financiaron mi primer cassette. Y CD. Claro, en esa época era cassette. Siglo pasado. Y yo recuerdo que cuando sucedió eso, lo presenté en un congreso nacional de la renovación. Y lo que aconteció después de eso fue que todo el mundo me empezó a llamar, Marco, queremos que venga a dar un concierto. Y yo, ¿un concierto? ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? No tengo idea. No, ven a compartirnos tu testimonio, tus cantos. Y así empezó. Y créame, he tenido mis conflictos, he tenido mis momentos difíciles, he tenido mis pruebas muy feas. Y he tenido ganas de tirar la toalla un par de veces, créanme que sí. Pero Dios siempre se ha encargado de orillarme a seguir aquí, de recordarme esa palabra de este chico, no te calles, y de recordar esa experiencia de encontrar el propósito de Dios para mi vida. Creo que es por ahí va el asunto. Estrategias de marketing para ser famoso, puedes agarrar el internet, hay un montón de tutoriales que te pueden enseñar a ser famoso y a ser reconocido. Pero para mí esto nunca ha sido una carrera artística, siempre ha sido misión, siempre ha sido un apostolado. Y así lo he tratado de vivir, por eso no hablo de giras ni de tour, hablo de misión. Por eso ocupo un lenguaje con el cual trato de no confundir a la gente de quién soy yo y qué es lo que hago. Para que tú tampoco te confundas, para que no te dejes deslumbrar por las luces, por el escenario, por los discos, por las producciones, por las multitudes. Eso es pasajero. Eso es bonito, claro, ¿a quién no le gusta cantar con multitudes y con un escenario? Y con buen sonido, la Iglesia Católica, eso es increíble cuando sucede. Pero no es lo importante, no es lo que te debe mover el corazón, al menos no es lo que a mí me mueve el corazón, y creo que es lo que me ha permitido mantenerme 25 años aquí y los años que Dios me quiera seguir utilizando. Le he querido compartir esto así con mucha naturalidad, es un testimonio por supuesto mucho más largo, con mucho más matices, los tiempos de televisión no nos permiten hacerlo, pero espero que este testimonio así cortito, sencillo y tan franco como se lo estoy compartiendo, les sea de bendición. No sé si quieres agregar algo, Kiki, porque finalizando. Sí, en muchas cosas me siento muy, muy, muy reflejado también en tu testimonio, ¿no?
Yo también creo que en mi caso ha sido un proceso, pero sí hubo un punto en el que dije, esto quiero hacer y si no sigo haciendo esto toda mi vida, no sé que no voy a ser feliz. Claro, sí, eso es. Y creo que a todos en algún momento Dios tiene que revelarnos esa misión, ¿no? En el corazón, darnos cuenta de que de otra manera no vamos a ser felices, ¿no? Pues bueno, es lo que podemos compartirle y se lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, porque lo último que quisiéramos es que usted sea infeliz haciendo algo que no le toca hacer. Por eso es importante que discierna bien, que discierna bien. No abandones su comunidad. Si estás estudiando, no dejes de estudiar porque el Señor te dice, ah, te quiero aquí. Yo he escuchado muchos músicos que me dicen, el Señor me llama a dejarlo todo, así que voy a dejar la universidad. No, estudia, saca tu carrera, haz lo que te toca hacer hoy día. Si Dios tiene un plan contigo, pues Él lo va a llevar a donde Él lo quiera llevar en su momento. Así que pues, eso se lo decimos, se lo compartimos aquí entre amigos, entre hermanos, entre colegas, porque los queremos y porque queremos desde el corazón de Fe Mayor que ustedes también puedan ser felices así como lo somos nosotros, haciendo lo que nos toca hacer. A lo mejor eres feliz como doctor, eres feliz como profesor, quién sabe, disciérnelo. No abandones tu comunidad, no abandones los sacramentos, busca un sacerdote, un guía espiritual, alguien que te apoye con tu discernimiento. Muchas de las voces que hay en la cabeza son más nosotros mismos queriéndonos convencer de algo que Dios hablándonos. Y siempre es bueno tener una segunda opinión, alguien que te pueda ayudar por ahí. Vamos a terminar orando y cantando juntos esta verdad que le ha dado sentido a mi vida y a este apostolado durante 25 años. Jesús no se quedó en la tumba. Jesús está vivo para que tú y yo tengamos vida, vida eterna, vida abundante. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. Me sana y sana.
Presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Está vivo, está presente, mi Dios es real. Y yo le adoro reverente. Que te puedo entregar, el mejor concierto que te puedo dar, es mi vida como un sacrificio de alabanza.